En un día como hoy, en el año 1778, nace José Francisco de San Martín, padre de la patria argentina. En el año 1952, en Estados Unidos se confirma la pena de muerte al matrimonio Rosenberg. Con fecha de hoy, en el año 1925, en Nueva York, Estados Unidos, Columbia Records hace la primera grabación musical eléctrica. Su intérprete fue el pianista y cantante estadounidense Art Gilliam. Y en 1943 nace el músico George Harrison, integrante de la famosa banda Los Beatles. Importantes acontecimientos un día como hoy. Columbia, que después se volvió CBS y después se volvió Sony. Así es. Columbia Records. Interesante. Y de eso tú sí sabes. Sí, esto... Llevas unos cuantos añitos en eso. Sí, claro, no desde 1925, cuando fue original, la primera grabación realizada, pero bueno, pero muy interesante. Y también esto, San Martín, el padre de la independencia de Argentina. No, que es bien interesante. Fechas importantes en el día como hoy. Mucha gente no entra en conciencia de que todos los días se celebra algo, y o se conmemora algo, o pasó algo en años anteriores, y eso es lo que hemos querido pues conversar aquí. Y en el día de ayer, aparte de haber sido el grito de Baile, que es una fecha importante en la historia cubana, pues gracias también... al chino por habernos destacado esa sí. fecha. Chino, te vamos a hablar las orejas. Pero de todas formas, esto ayer también se conmemoró el aniversario número 19 de el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate por aviones MiGs cubanos en aguas internacionales mientras pretendían tratar de divisar a balseros que venían de Cuba. Sí. En misiones humanitarias hacia Estados Unidos. Si vemos el video, queremos advertirle a toda nuestra gente, está tal cual como lo hemos sacado de algunas páginas de YouTube, tiene sus palabrotas y queremos hacerle la advertencia que si hay niños que los retiren, porque tal cual como sucedió, se lo queremos pasar para que ustedes puedan tomar su decisión. No hemos querido escatimar o ahorrar este tipo de palabras. Escuchen las palabras del gobierno cubano mandando a derribar estos aviones. Y más adelante pues vamos a conversar un poco. Adelante. Objetivo a la vista, objetivo a la vista, avioneta. La tenemos a la vista, la tenemos a la vista. Es una avioneta, es una avioneta. Blanca y azul, blanca y azul. Blanca y azul la avioneta, está a baja altura, avioneta. Tenemos la avioneta a la vista. Compañero, está en el lugar de los hechos. Donde cayó el objetivo. Hace falta que nos autoricen. ¿Está autorizada la otra? Correcto. Bárbaro, vamos a ver tú. ¿La tiene? Entrese por aquí el 020, está autorizado, destruirla. Enterado, ya la vamos a destruir ya. La mantenemos, estamos trabajando, déjenlo trabajar. ¡La otra destruida! Así es. Wow. Y quedó constatado que fue totalmente en aguas internacionales, fuera de territorio de cubano donde ocurrió esto. Y ahora que supuestamente van a haber relaciones entre Cuba y Estados Unidos, yo exigiría que el gobierno de Estados Unidos pida
la captura de los pilotos que derribaron a estas avionetas. Esto es un crimen, señores, que ha quedado impune durante ya en estos momentos 19 años. El gobierno de Bill Clinton, ellos habían, en los meses anteriores, ellos habían estado en conversaciones con el gobierno cubano. Ellos dicen que se les habían enviado ciertas advertencias porque Hermanos al Rescate no solamente se había dado a la tarea de ayudar a las personas que estaban en ese estrecho entre la Florida y Cuba, sino que también llevaban panfletos y los lanzaban en todas las orillas de la isla, o ellos se habían dado a esa tarea de realmente de tratar. En ese momento se acababa de implementar la ley Pies Secos, Pies Mojados, que quizás fue esto lo que disparó este tipo de comportamiento. El gobierno cubano, y el gobierno cubano pues había mandado advertencias al gobierno en ese momento, era del señor Bill Clinton. Sin embargo, ellos, aunque habían conversado con José Basulto y les habían tratado de advertir, no podían decir directamente que ya habían advertencias directas. Y José Basulto, después de lo que sucedió, él era la tercera avioneta, pues un piloto más experimentado, pudo salirse de las garras de estos MiG cubanos, se salvó, hoy por hoy pues continúa casi al frente. Las personas, Mario de la Peña, Carlos Costa, Armando Alejandro y Pablo Morales, que era residente cubano. Y fíjate que esto sucedió cuando la red avispa y estaba Juan Pablo Roque. Margarita Roque en ese momento era la esposa de él, ella trabajaba para un banco, él la engañó, era uno de los espías. Él fue el que pasó toda la información de a qué hora iban a salir las avionetas, de por dónde iban a salir. Y así, eso no es que hay, que la inteligencia cubana era la gran cosa. No, además los aviones, los MiG cubanos tuvieron a 3 minutos de haber estado en el territorio o en aguas norteamericanas. O sea que el gobierno de Estados Unidos todavía a estas alturas nos preguntamos si ellos pudieron haber hecho algo para evitar esto, o qué fue lo que ocurrió, por qué se dejó que estos MiG se llegaran tan cerca de territorio estadounidense. Ahí es donde voy. José Basulto les recriminó en ese momento al gobierno del señor Bill Clinton que no les hubiesen sido más directos, que no les hubiesen informado, y ellos dijeron que por cuestiones de política ellos no podían, ellos le mandaron algunas advertencias y le preguntaron si nosotros te hubiésemos dicho la verdad, tú hubieses pospuesto estas acciones que tú estabas haciendo. Y dije, bueno, pero no hubiese arriesgado ni mi vida ni la vida de todos estos muchachos. Están diciendo, bueno, que fue una provocación porque ellos habían ido y habían arrojado panfletos sobre el cielo de La Habana, sobre esto, las advertencias de Cuba. Exacto. Entonces, cuando venían ya de regreso fue cuando pasó todo esto. Pero bueno, a raíz de todo el incidente, la ley Helms-Burton fue establecida, que recrudecía, y recrudece porque todavía está en efecto el embargo o el bloqueo contra Cuba y principalmente contra compañías extranjeras que estaban operando propiedades que habían sido confiscadas de Estados Unidos y también de cubanos, norteamericanos que están aquí en Estados Unidos. Así bueno, que, amigos, de todas maneras, el día de ayer, pues hermanos cubanos se reunieron en la esquina de Columbus y del Mabry, y ellos allí pues conmemoraron un año más de este vil asesinato del gobierno cubano. Uno más en la larga lista de asesinatos que los Castro Brothers se han echado encima. Y bueno, si usted quiere de verdad pues hacer un gesto importante y quiere demostrar su dolor con este acontecimiento tan triste que estamos conmemorando una vez más, vaya por Columbus y del Mabry, donde está el monumento a Hermanos al Rescate, y deposite una ofrenda floral allá, como han hecho muchas personas. Así que ahí se ahora lo sí. Bueno, ahora yo creo, muchísimas gracias, Carlos. Definitivamente es algo que todavía nos llena de muchísimo dolor cuando estas personas pues fueron asesinadas por ese gobierno que ya durante casi impune. 60 años. Sí, vamos, esperemos que esto, como tú dices, sea investigado. Nosotros tenemos que irnos con Emilio, señores, para que nos diga qué pasa con la astrología. Así cómo no, están no. los astros, a ver si esto varía un poco, Emilio. La segunda parte. Adelante, Emilio, cuéntanos. Bienvenidos amigos a nuestras clases de astrología. Hoy es la segunda parte, hoy que es miércoles, y estamos hablando de los planetas uno por uno para que ustedes los vayan conociendo y conozcan la simbología y todo eso. Ahora nos toca hablar de Plutón. Plutón es el último de los planetas descubiertos y está lejísimos. Fíjense, la luz del Sol tarda pues como varios días en llegar hasta Plutón. Fíjense lo lejos que está. Plutón es este.
ahora mismo está en Capricornio y ustedes lo pueden ver, se dibuja así como si fuera una media luna con la materia, con el circulito y con el signo de más, que es la materia y tal. Bueno, Plutón es originalmente el dios, es naturalmente hermano de Júpiter y de Neptuno. Son hermanos porque son todos hijos de Saturno, eran los hijos a los que se comía Saturno. Plutón es el dios del Hades, de los infiernos. El infierno griego y romano no tenía nada que ver con el infierno cristiano que nosotros conocemos. Era un infierno donde mandaban desterradas ciertas islas, ¿no? Desterrados a ciertos humanos, ciertos dioses también, por haber faltado respeto a los dioses y cosas de esas. Pero Plutón también rige lo que es las riquezas de la Tierra, las riquezas internas. Donde está Plutón, que es el dios de las tinieblas, también está toda la gran transformación. Todo lo que toca a Plutón se transforma. Forma sí o sí. Con Plutón, que es un planeta que ha sido degradado ahora y que ya no es un planeta, ahora es un planetoide. Bueno, eso es una cuestión de los astrónomos. Nosotros lo tenemos que respetar así, pero en astrología sigue siendo importantísimo. Porque es el dios de los infiernos, casado con Hécate, con la luna, Hécate, con la hija de Ceres, precisamente. Ya les contaré, cuando nos metamos en mitología profunda, ya les contaré exactamente la historia, porque todo cuadra en astrología. Plutón, entonces, y ya nos queda un minuto nada más, es el de la iluminación repentina, también es el dios que lo que toca lo transforma. También rige todas las cuestiones de terremotos en la Tierra, terremotos, tsunamis, cuando la Tierra se revela, cuando la Tierra se pone en marcha, su evolución, que nosotros pues lo consideramos una tragedia, pero que al fin y al cabo la Tierra cumple sus años y evoluciona de su propia manera, quien está rigiendo todo eso es Plutón. Amigos, Plutón es uno de los planetas quizá más importantes porque por donde pasa él se transforma. Forma la cosa y ya nada vuelve a ser igual. Les espero el próximo viernes para el horóscopo, se lo digo porque les va a interesar mucho sobre lo aprendido ahora. Hasta luego. Muchísimas gracias, Emilio, por esas clases tan interesantes sobre todo lo que tiene que ver con astrología y astronomía. Cada día nos enteramos de cosas de verdad que no sabemos anteriormente y que nos ayudan a esclarecernos un poquito más a la hora de ver nuestros pronósticos del horóscopo y todo eso. Así que muchísimas gracias. Tenemos que irnos a una pausa, pero regresamos con lo que nos ha preparado hoy nuestra diosa doméstica para la cocina. Así que hoy miércoles, no se vaya, regresamos con más aquí en Buenos Días Latino. Siempre a ti ha dado la hora.